Muy buenas amigos del canal, atención a esta noticia. Gran batacazo el que se ha llevado la serie que estrenó ayer Telecinco, Café con aroma de mujer. El café se quedó en descafeinado. No ha sido el estreno que esperaba la cadena de Fuencarral. Telecinco ha echado el resto durante las últimas semanas, en la promoción del fenómeno mundial, Café con aroma de mujer. Una telenovela latina que se convirtió en un gran éxito en Netflix hace meses, y que ha sido vista por más de 500 millones de personas. Y precisamente, eso vendría a ser el hándicap por el que la ficción protagonizada por William Levy, ha pinchado en su estreno en abierto en las tardes. Ni novela de moda ni galán de moda. La cadena de Mediaset ha vuelto a tropezar con un culebrón de estas características, como ya sucediera en el primer trimestre del año con el malogrando Pasión de Gavilanes 2. Ha dado igual una campaña de marketing extraordinariamente intensa. El lanzamiento en abierto ha promediado un mal 9,5% de share, y apenas ha rozado el millón de espectadores en los dos episodios que se emitieron como gran evento. La novela se enfrentaba a Y ahora Sonsoles, el magazín de Sonsoles Onega que no para de perder seguimiento desde su estreno, y también al imbatible Pasapalabra. Una muy arriesgada decisión por ende, ya que, a esa hora y con un titán como es el concurso más visto de la televisión española, todo hacía presagiar que Café con aroma de mujer no tendría opciones de abrirse hueco en la parrilla. Y efectivamente, los augurios se han cumplido. El programa que presenta Roberto Leal ni se inmutó con un imponente 22%. Eso sí, respecto al primer capítulo, hay que destacar que, en estricta coincidencia, la telenovela anota un 10,9% y 984.000 telespectadores, y se queda a menos de un punto del formato de Sonsoles, que firmó un 11,8% y 1.068.000. Es decir, no supo aprovechar absolutamente nada la fría acogida en Telecinco de Sebastián y la Gaviota, a pesar de dopar sus datos solapando minutos de Pasapalabra, y de mantenerse sin ocupación publicitaria. De hecho, firmó mínimo en espectadores. Por otro lado, la reducción de Sálvame Naranja resultó positiva desde el punto de vista de las cifras, pues logró mejorar considerablemente, con un 16,3% y 1.349.000 televidentes, de 4:58 a 6:55. Se impuso así a Amares para siempre, 11,4%, y Tierra Amarga, 15,2%, de forma rotunda. Antes, la versión limón también se apuntaba el liderazgo con un buen 13,1% frente al 11,3% del espacio meteorológico de Roberto Brasero. Por tanto, no le veo futuro a la nueva telenovela, que seguro dentro de poco será relegada al canal de las telenovelas de Mediaset, Divinity. Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar con total libertad, y si me acabas de descubrir, dame un buen like y suscribiros activando la campanita, y nos vemos en un próximo vídeo.